Miré por las calles de Jerusalén, escombros, destrozos, oprobio también. Las manos se cansan, dijeron ayer, para la tarea. Un nuevo clamor en todos aquellos que saben creer. Es como un arma, es como una voz que al enemigo empuja a caer. Resistiremos, nos levantaremos. Nuestro tiempo, una generación capaces de unirse por el reino de Dios. Cuando el enemigo se quiera burlar y nos merodee cual fiero león, hicemos bandera con esta canción. Resistiremos, nos levantaremos. Paz de Cristo, hermanos, hermanas de la congregación de Victor Valley. Damos gracias a Dios en esta tarde que tenemos la oportunidad a través de estos medios podernos encontrar y encontrarnos con el Señor y con su palabra. Estamos orando por las familias que están en enfermedad, estamos orando por ellas, estamos al tanto también que en cualquier necesidad, y sigamos orando por todos y cada uno de ellos. En esta tarde vamos a dedicar a los siguientes minutos a un pensamiento, y quiero dedicar este mensaje a todos los varones de la congregación, los jóvenes. Yo los divido en grupos, y primeramente los varones que me ayudan en el ministerio, como es a Obed, a Aguilera, Gio Reséndiz, a Rigo Mora, a Rigo Mano Rigo y Andrés, y otros hermanos que nos ayudan, también los hermanos que manejan, como el hermano Manuel Fuentes, hermano Rafael Reséndiz, hermano Cruz Carlos, hermano Aristides, y otros varones que trabajan en la construcción, varones en diferentes áreas responsables.
jóvenes, pues en esta tarde quiero hablarles a ustedes un pensamiento y ojalá que el Señor toque sus vidas, sus corazones. Yo deseo que Dios los bendiga, bendiga a sus familias, bendiga todas las áreas de su vida. A ustedes como a otros amigos también que tenemos que nos sintonizan y de tiempo en tiempo nos mandan un pensamiento, gracias. Pero yo quiero llegar con la palabra de Dios a la congregación. Estamos viendo muchos cambios en la iglesia, cambios en el cristiano, y yo creo que la obra del Señor no cambia. Y este pensamiento que quiero traer a la iglesia es para motivar a los hermanos que no dejemos de hacer lo bueno y lo que es agradable delante del Señor. Y quiero hablarles a ustedes sobre las responsabilidades y también aquellas características del sacerdote del hogar. La Biblia nos dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, quiero hablarles a ustedes de las características y responsabilidades de un sacerdote para poder ministrar ante el Señor. Y también aquellas características de un rey. Somos sacerdotes varones y también espiritualmente somos reyes. Reinaremos con Cristo o ya estamos reinando con Cristo en nuestros hogares o en nuestro medio ambiente. Así que, amados, quiero pedirles tomen su Biblia en el nombre del Señor Jesucristo. Concéntrese en esta tarde, hermanas, si usted está oyendo también y tiene a su varón por ahí, siéntelo, a sus jóvenes. Y si no, anda afuera, anda trabajando, mándele el link para que lo escuche. O si no lo puede escuchar mañana, insista para que escuche este mensaje, porque le va a ser de bendición a su esposa, a sus jóvenes. Y también a usted, hermana, para que se prepare y sea una mejor servidora en el reino del Señor Jesucristo. Quiero leer en Primera de Crónicas el pasaje que corresponde, capítulo 4, 22 y 23. Y dice de la siguiente manera: y Joacim y los varones de Coseba, Joás y Sarab, los cuales dominaron en Moab y volvieron a Lehem, según registros antiguos. El verso 23 es donde quiero enfocarme y vean lo precioso que es este pasaje. Es encantador. Dice: estos eran alfareros y moraban en medio de plantíos y cercados. Moraban allá con el rey, ocupados en su servicio. Una vez más, note el final de el pasaje que el Espíritu Santo quiso que se escribiera. En realidad Esdras fue el que escribió esta historia y nos dice al final, dice: moraban allá con el rey, moraban con el rey y estaban ocupados en el servicio del rey. Nosotros estamos con nuestro rey, el Señor Jesucristo, pero creo que también debemos ocuparnos en su servicio. Y yo sé que hay hermanos que aunque trabajan y están ocupados, pero en cierta manera han descuidado la obra del Señor. Es bueno la responsabilidad material, el salir a trabajar, pero ¿qué de la obra del Señor? ¿Qué de la responsabilidad que Él nos ha dado? Como creyentes, ¿qué de esa responsabilidad? Bueno, espero en el Señor que el Espíritu Santo deje algo en su corazón, deje algo en su conciencia, le deje motivación y nos levantemos también y hagamos el trabajo que Dios nos ha encomendado. Oremos a Dios y pidamos a Dios su gracia. El mensaje o el título de este mensaje es: Jabes y los varones de Cosuba, ocupados en su servicio. Oremos a Dios. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Altísimo Señor y Salvador, por la hermosura, Señor, de tu palabra y de tu obra que has comenzado a hacer en nosotros y que también quieres desarrollar a través de nosotros. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras y queremos ocuparnos en ellas en este tiempo, pues queremos que nuestras vidas sean exitosas, y el éxito consiste en estar ocupados, Señor, en tu servicio y en comunión como los varones de Cosuba, Señor, junto con el rey y en su obra.
Gracias te doy por aquellos que están en sus hogares escuchando tu palabra, los que están en el camino, los que están sintonizando en cualquier lugar. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu bondad y misericordia. Amén. Amén. Primeramente quisiera establecer un dato interesante con respecto a la descendencia de Judá, de donde viene nuestro Señor Jesucristo, de donde nosotros en cierta manera o de manera espiritual también somos coherederos con Cristo Jesús. Y la Biblia nos dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Muchos sobresalieron, muchos hicieron grandes cosas, grandes proezas, pero el Espíritu Santo enfocó su palabra con respecto a Jabes. Fue más ilustre que sus hermanos. Y hay algunos detalles, por ejemplo, en esta tribu de Judá. Nos dice Joab, padre de los habitantes del valle de Carisim, dice, fueron artífices. Era gente ocupada, desarrollaban su talento, inventaban, hacían, bueno, eran artífices. Y algo también en Primera de Crónicas 4:18 encontramos a otra parte de la familia de Judá. Dice, estos fueron los hijos de Bitia, y aquí habla de una mujer. Bitia era hija de Faraón, con la cual se casó Mered. Entonces aquí miramos, aparte de ser artífices, había un matrimonio mixto con Bitia, y el Espíritu Santo la realza, le da nombre y dice era hija de Faraón. Faraón era uno de los hombres más poderosos de la tierra. Y luego por supuesto tenemos a los hombres de Kosuba, donde leí, dice Joás, Saraf, eran alfareros. Vea usted, eran artífices, eran alfareros, moraban también en files, en campos, campos cercados. Pero algo interesante, moraban con el rey y estaban ocupados en su servicio. Ellos sabían su oficio. Siempre que una persona conoce su oficio, lo puede desarrollar de una manera más eficiente. Un dato interesante con respecto a David es que él tenía administradores, tenía varones, tenía, por supuesto, los jóvenes trabajaban con sus padres, los padres con sus jóvenes, pero trabajaban para el rey. Y me encontré, por ejemplo, Asmavet tenía a su cargo los tesoros del rey. Esto lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 27, del verso 25 al 31. Jonatán tenía a cargo los tesoros del campo, de la ciudad, de las aldeas y de las torres. Y de los que trabajaban en la labranza de las tierras, el encargado era Esri. El encargado de las viñas era Simeí Ramatita. Y del fruto de las viñas para las bodegas, el encargado era Sabdi. De los olivares y de los higuerales de la Cefela, Baal Hanán era otro de los administradores. Y de los almacenes del aceite, Joás. Del ganado que pastaban Sarón, la rosa de Sarón, era Sitrae. Y del ganado que estaba en los valles de Zafat, de los camellos, Obil Ismaelita, un árabe, de las asnas, Gedías, y de las ovejas, Jasís. Bueno, dice el Espíritu Santo, dice, todos estos eran administradores de la hacienda del rey David. El rey Jesucristo tiene administradores. Dice la Biblia que nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tenemos un trabajo en la viña del Señor, un trabajo en la obra del Señor, varones. Cada uno de nosotros, nadie está desocupado y nadie puede preguntar, bueno, ¿a mí qué me toca hacer? Porque el Señor los llama. Y una de las características del verdadero cristiano es cuando se convierte, como Pablo, que le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Y esa es una señal de la verdadera conversión. Otro pasaje que encuentro interesante es en 2 Crónicas 26, 10. Y escuche esto, dice, asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas
así como en los montes, como en los llanos fértiles. Y note otra característica que el Espíritu Santo anota al final del versículo. Este rey era Usías, y dice el espíritu de Usías que era amigo de la agricultura. Un dato muy interesante, era le gustaba labrar el campo. Había una afinación con la tierra, con el campo. Yo pienso que en cada uno de nosotros está. Pueden ustedes visitar mi casa y ver mis legumbres, mis vegetales, mis frutas, y es un apego que hay uno en uno en la tierra. Somos amigos de la agricultura. Bueno, pero Jabes, dice la Biblia, fue más ilustre que todos sus hermanos, que todos ellos. Y él no se recuerda por lo que hizo, sino que él se recuerda por lo que oró. Dice la Biblia que él oró y él dijo esto en un momento difícil, en una situación difícil, inclusive él en su vida personal, en su familia, por el significado de su nombre, posiblemente como creció, él significa, su nombre significa dolor. Posiblemente vivió una niñez, una adolescencia, llegó al cansancio, conoció a Dios y probó a Dios. Dice la Biblia que él oró y dijo: oh, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo, número cuatro, y me librares del mal para que no me dañe. Cuatro cosas pidió. Y lo bonito es, al final también el Espíritu del Señor en este verso dice: y le otorgó Dios lo que pidió. La Biblia nos dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, hermano oyente, Él nos oye. ¿Estás en necesidad? ¿Hay enfermedad en tu hogar? ¿Te sientes como que no avanzas, como que no creces, como que no estás desarrollando tu obra? ¿No eres próspero, prolífico en tu ministerio? No sé yo, pero mira, si tú oras a Dios, Dios se lo concedió, Dios se lo pidió. Y eso es algo muy importante. Entonces, la pequeña diferencia en su vida hizo toda la diferencia. ¿Y qué si de hoy en adelante comienzas a clamar a Dios, a mirar tus situaciones y decirle: Señor, hay vínculos en tu palabra donde puedo ver lo que tú hiciste con otros y tú lo puedes hacer conmigo? Señor, si me bendijeras, si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera sobre mí, si me guardares del pecado, de la enfermedad, que no me dañe, protégeme del enemigo, Señor, y de todo engaño y maldad. Y si tú pides conforme a la voluntad de Dios, Él te lo concede. Bueno, mis amados oyentes, estamos tratando el tema de estar con el Rey y de trabajar en su obra. Y el apóstol Pablo nos da un consejo bien importante, varones. En 1 Corintios 16:13 nos dice: velad. Y esa palabra velad nos dice: examinen, examínenlo bien, examinen su trabajo, miren lo que están haciendo y póngalo en una balanza. Si ustedes están trabajando mucho en lo material y nada en la obra de Dios, hay un error grave ahí, porque no estás trabajando para la eternidad, estás trabajando para el tiempo, y el trabajo del tiempo se queda en el tiempo, pero llegará la eternidad y nada habrá en la eternidad. Y el consejo del Señor es hacer tesoros en el cielo. Entonces tenemos que tener un equilibrio. Y aquí nos dice el apóstol Pablo: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y aquí va también para los jóvenes de la congregación. Jóvenes donde los estamos mirando, donde necesitan improvisar en su vida cristiana, examinarse a sí mismos, ver la obra de Dios y ser jóvenes esforzados como José, como Daniel, como Esther, como María, como Timoteo y muchos hombres y muchas mujeres que se esforzaron en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, la Biblia nos dice que nosotros fuimos llamados con llamamiento santo para este trabajo, para esta obra. Los versos que encuentro para clasificar al grupo de los varones de Victor Valley, aquí en el desierto alto, así como los varones de Kosuba, que estaban con el rey, trabajaban para el rey, mire lo que nos dice la Biblia, Apocalipsis 1:5-6, nos clasifica el Espíritu Santo lo que somos.
Dice Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Observe esto. Y el tiempo presente siguiente, conectándose, nos hizo, nos sigue haciendo, nos hizo reyes y sacerdotes. Dos títulos, dos responsabilidades, dos compromisos que desarrollar en la obra del Señor. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Y luego dice al final, amén. O sea, así es. Acentúa el Espíritu que así es. Primera de Pedro 2:9, ahí especifica un poquito más y se extiende y nos clasifica el trabajo. El rey, el sacerdote tiene un trabajo, una responsabilidad. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí nos dice el trabajo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi amado oyente, varón, esa es nuestra responsabilidad. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo con respecto a tu responsabilidad? ¿Qué tiempo estás tomando para cumplir tu trabajo, para estar con el rey, para desarrollar el trabajo? Mire qué bonito, el rey estaba con los artífices, con los que trabajaban el barro, con los que trabajaban, con los alfareros. Imagínense que el rey, en vez de irse al ejército con los poderosos, con los ricos, con los influyentes, escogía venir al taller de los alfareros, de los artífices. Ellos lo esperaban, lo recibían, le ponían una silla y el rey se sentaba a platicar con ellos, a hablar con ellos. Ellos, por supuesto, estaban desarrollando su trabajo, se esmeraban, se esforzaban, hacían lo mejor que hacían. Cuando terminaban una pieza, se la enseñaban al rey, el rey sonriendo con los... Era un ambiente muy hermoso, era maravilloso, era aquello. Y por supuesto, cuando hacían sus mejores piezas de trabajo, pues al rey se las ofrecían. El fruto de su trabajo, las primicias, se las ofrecían al rey. Eso es maravilloso. Y el trabajo que nosotros estamos desarrollando, ¿está el rey con nosotros? Y si está el rey con nosotros, ¿cómo estamos desarrollando nuestro trabajo? Y estoy seguro que ninguno de ellos se quejó, ninguno de ellos habló palabras de amargura, ni de queja, ni maldición, ni nada, porque estaba el rey. Y aquí está el rey con nosotros. Entonces, ¿cuál es la actitud de nosotros, varón, ahí en el volante que vas en el camino de estado en estado y dejando carga, levantando carga? ¿Cómo estás dirigiendo tu obra en la obra del Señor, tu responsabilidad? Lo mismo en la construcción, lo mismo, hermana, en tu hogar. Cuando el rey está sentado ahí en tu sala o en tu cocina, ¿cómo estás desarrollando tu trabajo? ¿Le ofreces a él lo mejor? ¿Le das las primicias? Qué hermoso cuadro nos presentan los varones de Kosuba, hablando con el rey y trabajando en la obra del rey. Entonces, amados oyentes, ¿qué se requiere en este sacerdocio real? Y le voy a enseñar qué se requiere y vamos a tomar sabiduría. Primeramente, Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo, lo mismo que le digo en esta tarde al pueblo. Dios le dijo a Israel, Israel era la luz de las naciones y por medio de Israel Dios se iba a dar a conocer. Por medio de la iglesia, por medio de nosotros, Dios se da a conocer a los demás que nos rodean. Pero Dios le especifica, le dice en Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Nosotros tenemos un concepto de sacerdotes a la manera católica o a la manera ortodoxa o de otras religiones. Pero un sacerdote es un hombre, viene de la palabra hebrea goel, que significa el que está entre el medio de Dios y el pueblo, o está entre el medio del pueblo y Dios. El que está intercediendo, el que representa a Dios o el que representa al pueblo delante de Dios. Ese es nuestro trabajo. Bueno, toda la nación era un reino de sacerdotes. Eventualmente Dios escogió en el Éxodo, en Levítico, a una nación, a la tribu de Leví. Ellos fueron los sacerdotes de Dios. Pero Dios le dio leyes. También para nosotros esas leyes son como principios éticos ministeriales que necesitamos alegóricamente
aplicar a nuestras vidas. Y quiero hablarle a algunos de ellos. Por ejemplo, primeramente el sacerdote no podía juntarse o llegar a una familia donde hubiera un muerto. Eso lo establece Dios en su palabra. En Levítico 21:11 dice: no entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. El Señor Jesucristo en Lucas 9:60 identificó a los muertos y Él dijo: dejen que los muertos sepulten a sus muertos. Y prácticamente una persona muerta es una persona que está muerta en delitos y pecados, de donde nosotros el Señor nos rescató. Dice la Biblia en Efesios que estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la potestad del príncipe de la potestad, el poder de Satanás. De ahí nos rescató el Señor. Estábamos muertos, pero el Espíritu de vida, como miramos el domingo, el Espíritu de vida entró en nosotros y nos dio vida. Entonces, los muertos son espiritualmente muertos. Dice, y eso tiene que ver con tener comunicación o comunión. Y eso es muy común, donde un cristiano tiene comunión con una persona mundana. Y finalmente termina esa persona mundana influenciando al creyente, al santo, cuando debería de ser lo contrario. Bueno, la Biblia nos dice que las malas costumbres corrompen, o las malas influencias corrompen a las buenas costumbres. Entonces, lo que nos dice aquí, varones, hermanos, hermanas, es no tener íntima comunión con gente pecadora que está continuamente practicando su pecado, que andan en la carne, que están involucrados fuertemente en las obras de la oscuridad. Y uno de los requisitos del sacerdote es: no te mezcles, no te acerques donde hay muertos, mantente santo, no te contamines. Y ese es uno de los requisitos para nosotros. Y yo miro inclusive a nuestros jóvenes, he tenido conflictos con nuestros jóvenes por lo que suben a los medios sociales. Y les he hablado, les he dicho: ¿por qué haces eso? Y ellos no lo miran mal. ¿Por qué? Porque están cegados, porque no se les han abierto los ojos ante la santidad de Dios. Y eso es mi súplica en esta tarde, que entendamos la palabra de Dios. Somos diferentes al mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, esa es una de las características importantes del sacerdocio. Segundo, y esto también para los jóvenes, inclusive también para nosotros los casados, solamente deberá tener una esposa que sea virgen. Ahora, yo entiendo que muchos hermanos han llegado a la iglesia donde ya se divorciaron, se volvieron a casar. Bueno, el Señor los encontró de esa manera y llegaron a la iglesia de esa manera, pero ya están en la iglesia, ahora todo cambió. Ahora hay un cambio, hay un principio. Llegaste, únete a tu esposa, hermana, únete a tu esposo y juntos caminen en el camino del Señor, y como dice la Biblia, hasta que la muerte los separe. Pero aquí hay un principio, nos dice la Biblia en Levítico 21:13-15, escuche bien: tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, o sea, ni divorciada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo. Note eso, tomará de su pueblo, no te unirás en yugo desigual, joven. Es interesante, pero dice la Biblia: tomarás de tu pueblo una mujer virgen, virgen, para que no profanes su descendencia, para que no profanes su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová, oiga bien, el sello de Dios, yo Jehová soy el que santifico. Me sorprende hermanos cristianos apostólicos cuyos hijos nacieron en el camino del Señor y que sus hijos terminen casándose, uniéndose en matrimonio con personas de otra religión. Y no me refiero a la religión cristiana, que todavía es tolerable, pero religiones que son totalmente paganas. Y me sorprende que todavía lo celebren y lo suban a los medios sociales. Bueno, es algo que no entiendo. Pero aquí nos habla a nosotros, a los jóvenes, pero también nos habla a los casados. En este tiempo, el matrimonio es muy liviano para muchos y se divorcian fácilmente porque no son compatibles, o porque sencillamente no se llevan bien y el Señor desaprueba el divorcio.
El Señor lo dijo, oíste que fue dicho dar carta de divorcio. Pero yo os digo, dice el Señor, el hombre lo hizo por la dureza de su corazón. Pero el Señor refirió al principio de la creación, Adán y Eva. Además, el matrimonio representa a Cristo, la relación de Cristo con la iglesia. Entonces, para que no se profane su descendencia, para que no haya problemas en su descendencia, en sus hijos, el joven busque una virgen que sea de la iglesia. Lo mismo la mujer, un joven que sea guardado en el temor del Señor. Y usted, varón, manténganse en matrimonio, trabajen su matrimonio. No quiera huir de la responsabilidad, no quiera huir del matrimonio. Por más difícil que sea, es lo que usted escogió. Así que aguántese en el nombre del Señor Jesucristo, que ya pronto viene el Señor. Y si no, la muerte puede llegar en cualquier momento. Pero por eso está el Señor Jesucristo, para ayudarnos en nuestras luchas y en nuestras pruebas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hay otras responsabilidades y quiero que usted me escuche. Lo voy a leer en Levítico 21 y verso 17 y algunos detalles importantes. Dice Dios para los sacerdotes: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga defecto, algún defecto, defectos físicos. Y esos defectos físicos se transforman en defectos espirituales. Nadie que tenga defectos, dice, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. O sea, no puede ministrar en el santuario. Muchas hermanas inclusive se han acercado y me han dicho: hermano, mi esposo le gustaría dirigir en la iglesia, o padre, me han dicho, mi hijo le gustaría entrar al ministerio. Pero uno ve a esos muchachos, uno mira a esos varones y mira sus defectos. Y definitivamente no pueden servir en la iglesia. El ministerio, amados oyentes, es algo especial. Y es lo que le voy a explicar. Y de una vez le voy a explicar a aquellos que me piden que dé oportunidad a sus hijos. Inclusive, muchos de los que están trabajando en la música, oiga bien, van a tener que ser sentados por defectos físicos, pero no físicos, espirituales, porque no se esfuerzan en la gracia de Dios y solamente ocupan un lugar que no deberían de ocupar. Escuche esto, y yo sé que le va a sorprender, inclusive posiblemente le puede caer de peso y puede ser odioso a sus oídos, pero eso es lo que dice Dios en su palabra. Dice verso 18: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, luego voy a explicar cada uno de ellos, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Alguien puede decir: bien, hermano, pues eso era en el Antiguo Testamento. Es verdad, en el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento está conectado al Nuevo Testamento, y lo que antes fue físicamente ahora se espiritualiza y nos enseña a nosotros y nos da lección. Ahora, ¿quiere ver esto? Se lo voy a explicar. Primeramente, la cojera. Alguien que estaba cojo no podía servir en la obra del Señor. ¿Y qué representa una persona coja espiritualmente? La cojera, mi amado oyente, representa a una persona que no anda con normalidad en el camino de Dios. No anda bien, anda mal, no anda derecho. Eso lisiado representan áreas de la vida del cristiano en las que aún están incapacitados para caminar en pos del Señor. Simplemente no andan derechos, son cojos, van cojeando espiritualmente. Hay áreas de su vida donde no están totalmente presentadas al Señor, entregadas al Señor. Por ejemplo, tenemos a Mefiboset, un niño que a los 5 años, cuando murió su abuelo Saúl, su padre Jonatán, la niñera, creyendo que David, un pensamiento equivocado, David iba a matarlos.
Esa niñera dijo: este es el heredero. David fue perseguido por Saúl y creyó que David se iba a desquitar con Mefiboset, y en su apresuramiento lo tomó y lo dejó caer y lo echó a perder, lo hizo lisiado. Y así creció, aunque la gracia de Dios y la gracia de David lo encontró donde estaba y lo restableció y moró en el palacio del rey, pero nunca pudo servir, nunca pudo servir en el templo de Dios. Y mi amado oyente, alguien puede andar chueco, la expresión hispana, andas chueco, andas mal, andas cojeando. ¿De dónde andas cojeando, varón? ¿De dónde andas cojeando, joven? Así no puedes servir el ministerio, y no puedes servir en la iglesia, no podrás servir al Señor, porque no andas bien. Entonces ven a Cristo, que el Señor enderece tu pie, sane tu pie, tus pies santos que caminen en el camino del Señor. En Cristo hay sanidad y hay poder. Tenemos también la ceguera. Una persona ciega no puede servir en el ministerio. Y estoy hablando espiritualmente, aunque muchos hermanos son ciegos. Yo oí unos hermanos, los hermanos López, que eran ciegos, compusieron unas alabanzas tan hermosas. Y otros que sirvieron al Señor en la predicación de la palabra y eran ciegos físicamente. Pero aquí se refiere y se aplica espiritualmente a la ceguera espiritual. Y otro tipo de ceguera es cuando se tiene que usar el discernimiento y se tiene que juzgar rectamente. Pero la ceguera de alguien por algo que recibe de soborno no da un veredicto correcto. Bueno, se usó el símbolo de la ceguera para representar la corrupción judicial. Y Dios le dijo a los jueces de Israel: no reciban regalos, no reciban sobornos, porque si los ricos los compran con dinero, van a dar un juicio a favor del culpable. Y al inocente lo van a encarcelar, lo van a enjuiciar. No hagan eso. Dice en Éxodo 23:8, Dios dice: no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven. ¿Se da cuenta de eso? Ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Deuteronomio 16:19, vuelve Dios a repetir la misma instrucción: no tuerzas el derecho. No te dejes cegar, dice, no hagas acepción de personas ni tomes soborno. En estos tiempos donde estamos tan influenciados, nuestras autoridades, nuestros gobiernos emplean tanto la manipulación, emplean tanto el soborno, inclusive en nuestros países natales, en Centroamérica, Latinoamérica, en nuestro país, en México, el soborno es lo que guía a los departamentos del gobierno, de policía. Todo, vas a hacer el trámite de un papel y tienes que dar mordida primeramente. Te para el policía y tienes que darle mordida. Y eso es lo que Dios dijo en su palabra: no hagas. Y en la iglesia, tristemente, tristemente lo digo, pero hay mucho soborno también. Y Dios nos libre, dice, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y los que ven. Dice, y pervierte las palabras de los justos. No sobornes y no te dejes sobornar. Entonces, un ciego guiando a otro ciego, dijo el Señor, no pueden llegar muy lejos, caen al hoyo juntos. Y Dios no quiere que la iglesia sea ciega. Él nos abrió los ojos, nos destapó los ojos que Satanás nos tenía cegado, pero la luz del rostro de Jesucristo nos iluminó, como le sucedió a Saulo de Tarso. Él vio una luz poderosa. Era la luz del rostro de Jesucristo. Y así el Señor nos ilumine a nosotros también. Y luego tenemos, y esto es muy interesante, hermanos, y siento un poquito de pena hablar de esto, pero tengo que hablarlo. Tenemos los castrados, o tenemos los de testículo magullado. Y representa aquellos que no pueden engendrar, aquellos que no están ganando almas, que no están dando frutos. La Biblia nos dice, amados oyentes, que nosotros, la iglesia, somos sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Pero parece ser que muchos hermanos están castrados, no pueden engendrar, son estériles. O dice la Biblia en Proverbios 11:30, dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio.
Y yo te pregunto, varón, en esta tarde, es cierto, tienes muchos hijos con tu esposa, tu familia es numerosa, o tienes 3, 4, gracias a Dios, eres un hombre, no eres estéril. Hay tantas parejas que son estériles y buscan concebir y sufren y se deprimen y todo ello. Pero, ¿qué de lo espiritual? ¿Qué de lo espiritual, mi amado oyente, hermano? ¿Qué alma has ganado? ¿Eres estéril espiritualmente? Ahora, aquí nos dice de testículo magullado, magullado. ¿Sabe lo que se refiere a eso? A una persona floja, una persona que está sentada, y de estar sentada se magulla el testículo. ¿Ustedes los hispanos saben lo que significa o cómo se le dice a una persona floja? ¿Ustedes saben esa palabra? Y hay muchas personas en la iglesia, muchos varones, muchos jóvenes con testículos magullados o estériles. Simplemente no engendran, simplemente no se esfuerzan en la gracia, no se esfuerzan en producir un alma, un retoño, de decir: Señor, sáname. Como muchos en la Biblia, como Ana, que lloraba y decía: Señor, soy estéril, pero tú tienes el poder para hacerme engendrar. Tenemos una de las esposas de, o una de la esposa de Jacob: dame hijos si no me muero. ¿Y será ese nuestro clamor, joven, varón? ¿Seguirás en tu trabajo, escondiéndote detrás del volante o de tu trabajo y diciendo: pues bueno, ya soy cristiano, pero estéril? ¿Irás y vendrás y vivirás, pero vivirás así, de esa manera estéril, sin ganar un alma? ¿Qué cuenta le vas a dar al Señor? Si Él te llamó de las tinieblas y te estableció en este trabajo, como los varones de Kosuba, para que estés en comunión con el Rey, pero que también estés en su obra. ¿O quieres almacenar y tener mucho dinero, una mejor casa y todo ello? Eso es material, y lo material se queda aquí en la tiempo, en la tierra. Pero ¿qué de la eternidad? ¿Qué alma le presentarás al Señor? Dice una de las escrituras: he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Es cierto, los hijos físicos, Salmo 129, son herencia de Jehová. Pero ¿qué de los hijos espirituales? ¿Te has ganado un alma? Tú que acabas de convertirte, hermano, no te sientes, porque se te van a magullar los testículos. No te sientes, porque también vas a engordar como Elí, y vas a terminar ciego, y vas a juzgar a los demás que quieren fruto, que están clamando por un alma. Amado, analiza esto. Yo le ruego a los jóvenes, porque los jóvenes son perezosos, son irresponsables. Les pedimos ayuda y simplemente no llegan. Y cuando llegan a uno, llegan con un sorry, como si eso solucionara todo. Pero hay un problema serio en ellos. Es cuestionable su salvación genuina. Bueno, cambiamos de eso y tenemos ahora los jorobados. Aquí tenemos los jorobados. ¿Qué representan los jorobados? Se caracteriza porque siempre están mirando hacia abajo. No pueden levantar la mirada hacia arriba. Ellos miran solamente lo terrenal, pero no miran arriba, de donde viene su socorro. Estaba mirando a manera cómica, ahora que hubo las protestas y quemaron los edificios y quemaron y saquearon tiendas. Por ahí alguien dijo: qué casualidad que nadie quemó un departamento de esos departamentos donde regalan y dan ayuda. Es interesante esto. Pero hay gente que solamente mira lo terrenal. Esperan de los hombres lo que deberían de esperar de Dios. Buscan de los hombres lo que deberían de buscar de Dios. Son jorobados. No pueden levantar su cabeza. La Biblia dice en Proverbios 2:21, dice: porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Y el jorobado siempre va mirando hacia abajo. Pero hay esperanza, mi amado oyente, porque el Señor Jesucristo sana a los jorobados.
El Señor sana a los jorobados. Dice por ahí un dicho que Dios no cumple antojos ni endereza jorobado, pero ese dicho está mal dicho. El dicho del Espíritu Santo es que el Señor Jesucristo endereza jorobados, llamado oyente. Miren lo que dice en Lucas 13:10, dice: enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, andaba jorobada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Quieres ser libre de esa enfermedad, jorobado o jorobada? Que siempre estás buscando lo terrenal, que no busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Deja que el Señor te quite esa joroba, te quite esa carga, que te haga libre, libre eres de tu enfermedad, dice. Y le puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Deja que Dios te enderece. ¿Cómo hay escritura para los que andan cojos, para los que andan ciegos, para los que andan con testículo magullado? Aquí está la sanidad en Cristo Jesús para el jorobado. Cristo es la solución. Bendito sea el Señor. Y luego tenemos los enanos. No pueden servir en la obra del Señor. ¿Y qué representan los enanos? Representan aquellos que no han crecido en estatura y en madurez en Cristo. En otras palabras, no crecieron, no se desarrollaron. Tienen todas las características de un hombre, pero son enanos. Tienen todas las características de un cristiano, pero no crecieron, no maduraron, no desarrollaron su ministerio. Simplemente se quedaron chiquitos, pequeños. Dice la Biblia en Efesios 4:13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No llegaron a la unidad de la fe, no llegaron al conocimiento del Hijo de Dios, no llegaron a un varón perfecto, a la medida, dice aquí, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay una medida a la que tenemos que llegar. Se recuerda que el domingo miramos que hay un templo, hay un altar y hay adoradores que están siendo medidos. Entonces, si no damos la medida de Cristo, estamos enanos. El enano tiene necesidad de que se le vuelva a hablar de las cosas cotidianas, del arrepentimiento, del bautismo, de la cena del Señor, y volver del Espíritu Santo, de las lenguas, y es un volver a los fundamentos. No crece, no madura, y esos son los enanos. Ahora, ¿usted cree que un enano va a poder predicar la palabra si no tiene el conocimiento? No se alimenta de carne sólida, dando a entender de alimentos sólidos. Tiene necesidad de leche espiritual. No creció. Pedro nos dice desde pequeño, recién nacido: tomen la leche espiritual para que por ella crezcáis. Pero no crecieron, se quedaron tomando leche. Y la leche no es muy nutritiva, especialmente si es si no es leche de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y luego tenemos los mutilados o de rostro desfigurado. Y ellos representan aquellos que les hace falta una parte de su cuerpo, o que se presentan con una parte solamente, como Ananías y Zafira, de lo que se habían propuesto. Se recuerda que vendieron un terreno y dijeron: lo del terreno lo vendemos y lo traemos a los pies de los discípulos para la obra del Señor. ¿Y sabe qué? Que hay mucho hermano y hermana desfigurado en la iglesia. ¿Por qué? Simplemente porque son como Ananías y Zafira. Y le voy a decir, ellos llevaron solo una parte a Dios. Y usted encuentra la historia en Hechos 5:1-6. ¿Qué significa eso? Significa muchos hermanos mutilados, desfigurados. Significa que Dios los bendice con un trabajo, con un salario, y estos hermanos, en vez de dar una ofrenda para la obra del Señor, de dar los diezmos reconociendo la obra del Señor, se quedan con la mayoría. Hay hermanos que pasan semanas, meses y meses y no se presentan ni siquiera con parte de lo que Dios les ha dado. Y se imagina una iglesia con gente desfigurada, con gente mutilada. Qué tremendo aquello.
Sin embargo, espiritualmente es lo que tenemos delante de nosotros. Y como predicadores les predicamos a un montón de gente desfigurada para que analicen, para que agarren la onda, por así decirlo, para que les ilumine el Espíritu Santo, para que sean movidos sus corazones, pero no hacen nada. Llegan, escuchan y se van. Y no pueden servir así en la obra del Señor. Yo sé de jóvenes que pudieran ser un instrumento poderoso en las manos del Señor, hablando español, hablando inglés, pero son desfigurados, están mutilados. ¿Quién va a poder usarlos así en la obra del Señor? Si solamente ofrecen una parte a Dios y lo demás lo retienen para ellos, no se puede. Y luego también tenemos todo lo opuesto, aquellos que son sobrados o que son deformes. Había un hombre en la Biblia que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Desfigurado, tenía de más. Y hay quienes tienen de más. A uno les falta, pero a otro les sobra. ¿Y qué representan los sobrados? Bueno, representa aquellos que son autosuficientes. Aquellos que dicen, yo puedo y hago, no necesito a nadie. Y tristemente he escuchado hermanas que dicen, yo no le hablo a las hermanas, yo vivo mi vida cristiana sola, no necesito a nadie. ¿Y qué triste es eso? Esta tarde estaba hablando con un varón que se sabe la Biblia al revés y al derecho, pero no se congrega. Y él dice, aquí en mi casa, yo y Dios, yo y Dios. Tiene mucho sobrado, es muy autosuficiente. Pero es interesante que cuando Pablo, el Señor lo encontró y que Pablo lo reconoció, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús. ¿Qué quieres que haga, Señor? Ve, se te va a decir lo que debes de hacer. El Señor siempre nos conecta con los cristianos. Es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Pero aquellos autosuficientes que no necesitan al pastor, que no necesitan a los demás, y sabe que yo tengo mucho en la congregación, autosuficientes. Les mando textos, inspiraciones, busco su comunión, los busco de una manera u otra, y simplemente ellos ignoran. Y siguen ignorando, son autosuficientes. Y bueno, la Biblia nos dice, Proverbios 16:5, dice, abominaciones a Jehová, todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Mi amado oyente, ¿cómo estás? ¿Te estás sobrando? ¿Eres sobrado en tu cuerpo? ¿Eres sobrado en tu orgullo? ¿Eres sobrado en tu autosuficiencia? No necesito ir a la iglesia, dices. Es una bola de hipócritas. Cuidado, porque así no puedes servir en la iglesia. Yo he mirado muchos hermanos que salieron de las congregaciones, varones, y como se sintieron más sabios que los predicadores, que el pastor, establecieron sus propias congregaciones y son autosuficientes. Ellos saben todo, ellos lo pueden hacer todo, y pues son congregaciones de sobrados. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y luego tenemos a los quebrados de pie o mano. Los quebrados de pie o mano. ¿Qué representa el pie? Representa el camino. ¿Qué representa la mano? Representa la obra. Imagínese un pie quebrado o una mano quebrada. Simplemente no andas bien en el camino, o simplemente no estás haciendo nada en la obra de Dios porque tu mano está quebrada. No puedes hacerlo. Las manos representan el servicio. Yo te pregunto, ¿estás usando tus manos para el servicio del Señor? ¿Ya tomaste la toalla, ya tomaste el lebrillo para servir al Señor con humildad? ¿O tu mano no quiere contaminarse? ¿O tu pie está quebrado? Bueno, esa persona no puede caminar en santidad. Eso es lo que representa. Y tampoco tiene obras para el Señor. No puede caminar en santidad. No puede presentar obras al Señor. Está despojado. Está como la higuera estéril. Mi amado oyente, imagínese una congregación de gente con pies quebrados. No pueden salir a evangelizar. No pueden salir a ayudar al prójimo. No pueden salir a ayudar a la viuda, al huérfano, que representa la verdadera religión. No puede hacer nada porque sus manos están quebradas. ¿Y cuánto se pierde en la obra del Señor por gente cuyas manos están quebradas? ¿Cómo están tus manos?
Mira tus manos, observa tus manos. Preséntaselas al Señor en esta tarde. Tu pie, que camine en el camino, buscar la paz y la santidad. Anda por el camino angosto, dijo el Señor. Entonces, es importante esto. Y luego también tenemos los defectos de los ojos. Dice la Biblia, lámpara del cuerpo es el ojo. Proverbios 29, 18 nos dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero bienaventurado es el que guarda la ley. Mi amado oyente, Pedro nos dice que si no agregamos las cualidades de carácter a la virtud, paciencia, la paciencia, tolerancia, etcétera, etcétera, dice, esa persona tiene la vista muy corta. Eso nos dice en 2 de Pedro, capítulo 1, del verso 5 al 9. Elí, en su generación, en su tiempo, era ciego, era en gran manera ciego, estaba sentado, era obeso. Y bueno, él en su ceguedad confundió a Ana, una mujer que clamaba a Dios por fruto, la confundió con una mujer ebria. Y se da cuenta, una persona que está cegada no puede juzgar correctamente. Puede ser empañado su ojo, cataratas espirituales, pero no mira las cosas correctamente. Y tiene que tener una visión como el águila para poder discernir lo bueno y lo malo. Entonces, ¿cómo están tus ojos? ¿Tus ojos están abiertos o están cegados? Los fariseos fueron juzgados por el Señor como ciegos, que aunque tenían la ley, pero no podían discernir la ley, no pudieron discernir al Señor Jesucristo. Lo juzgaron, lo condenaron, lo mataron. Y en este tiempo uno podría estar ciego y no juzgar correctamente. Bueno, Dios nos ayude. Y luego también tenemos la sarna. La sarna es una enfermedad de la piel producida por un microbio, por una bacteria. Y la piel se endurece y llega el momento de endurecerse donde si usted quiere hacer este movimiento, le duele mucho, es muy doloroso, es muy sensitivo aquello. ¿Y sabe qué representa la sarna? Aquellos hermanos en la iglesia que son bien sensitivos. Ah, que se ofenden por cualquier cosa. Que no les gusta lo que el predicador dijo, porque lo dijo por ellos. O el hermano o la hermana dijo esto y a mí no me parece que la iglesia debe de decirse esto. Son muy sensitivos. Bueno, se entiende cuando son recién convertidos. Pero ya cuando tienen 10, 15, 20 años y en esa condición de sensitivos en lo que los demás dicen, es triste eso. Tienen que sanarse. El Señor sana la lepra. El Señor sana la sarna. El que tiene sarna espiritual es muy sensible a los comentarios. Todo lo dicen por él y para él. Y esto entretiene tanto a la gente que no lo deja avanzar en el ministerio. Aparte de la sarna, también tenemos el empeine, que también es una enfermedad semejante a la sarna. El empeine es una enfermedad en la piel, lo cual produce picazón grande. Es muy sensible también. Las personas, oiga este comentario, las personas deben madurar y no tomar todos los comentarios para ellos. Tanto la sarna como el empeine son contagiosos. ¿Oyó eso, mi amado oyente? Entonces, una persona con sarna, con empeine, pues imagínense la iglesia con gente sarnosa. y aparte de sarnosa, cizañosa. Bueno, tanto la sarna como el empeine son contagiosos. Dice, así es la iglesia cuando cae en chismes. Esto no deja avanzar en el ministerio. Las personas viven entretenidas del último comentario escuchado. Dios nos libre de eso. El Señor Jesucristo sanó la lepra. Bueno, estas son las responsabilidades, mi amado oyente, de los sacerdotes. ¿Se da cuenta la importancia de ser perfectos? Dijo el Señor Jesucristo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y nosotros tenemos el dicho de decir, es que nadie es perfecto, es que yo no soy perfecto. Y es cierto, pero el Señor nos está insistiendo, pero tienes que ser perfecto. Señor, ¿y cómo voy a ser perfecto en esta naturaleza caída? Ah, la palabra perfecto significa, sé maduro,
Ve al crecimiento, ve a la madurez, límpiate, quítate, pide a Dios, clama a Dios que te perfeccione. Dice la Biblia, el que comenzó la obra en ti la va a perfeccionar. Entonces, estas son las características de los sacerdotes. Pero también tenemos las características de los reyes. Ahora, las características de los sacerdotes se refiere a todo el pueblo. Pero aquí me voy a referir al ministerio, al equipo de la música, al equipo del praise team, de los sugieres, de todos los que servimos en la congregación. Y aquí va para mis compañeros en el ministerio, que me ayudan con esfuerzo, con dedicación, que son fieles y que los aprecio tanto, pero observen estas características, amados oyentes. Y si alguno anhelara el ministerio, estas características del sacerdote y de los reyes nos enseñan. Examínense en esta medida, tome la vara de medir que se le dio a Juan y mídase. Y como dice la Biblia, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, dice el apóstol Pablo. Muy bien, observemos. Dice, una de las características, mi amado oyente, abra su Biblia, tome notas. Deuteronomio 17:15, para los reyes, las leyes de los reyes. Dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti, observe, al que Jehová tu Dios escogiere. No cualquier rey, al que Dios escogiere. En el ministerio es lo mismo, en el praise team, en la alabanza, en la música, al que Dios escogiere. Aquí no se trata de ser el favorito del pastor, o porque me caes bien, o porque me das regalos, o no, al que Dios escogiere. A veces nosotros cedemos lugares que no corresponde de nuestra parte cederlo, porque alguien más lo debe de estar ocupando que es llamado por Dios. Y eso está sucediendo. A veces en la iglesia se le da lugar a personas que no, ni siquiera son conversos, y están ocupando lugares que no deberían de ocupar, y la obra de Dios se detiene. Entonces en el ministerio, amados oyentes, ministros, diáconos, oiga esto, a usted lo escogió el Señor, si es que el Señor lo escogió. Pero si no, déjese el lugar, porque Hebreos 5:4 nos dice, nadie toma para sí esta honra sino el que al Señor llama. Aquí dice el Señor, el rey va a ser el que Dios escoja. Dice, y tiene que ser de entre tus hermanos. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero. ¿Se da cuenta? ¿Qué error cometemos cuando en las congregaciones llega a un extraño y porque tiene un poquito de libertad de tocar la guitarra o hablar un poquito, inmediatamente se le cede el púlpito? Sin probarlo, sin mirar sus características de sacerdote. Posiblemente es un enano espiritual o un ciego o alguien que es cojo. El rey tenía que ser escogido por Dios y del pueblo, de la congregación. Entonces, esto es algo muy importante. Los que sirven en posiciones de liderazgo en el cuerpo de Cristo, el músico, el que canta, el ujier, el que predica, el que abre la puerta, el que limpia, el que sirve la mesa en la cocina, el que recoge la ofrenda, los diezmos, la tesorera. Bueno, usted dígame, tiene que ser del cuerpo de Cristo, escogido por Dios, guiado por Dios, deben de nacer de nuevo y demostrar esos frutos claves de la salvación. Otra de las características, oiga bien, y esto es muy importante, no tener muchos caballos. Era una de las características de los reyes. ¿Cómo se traslada a una aplicación espiritual? No tener muchos caballos. O sea, mire lo que dice Deuteronomio 17:16. Dice, pero él, el rey, no aumentará para sí caballos. ¿Por qué Dios dice esto? Porque hay un peligro. Los caballos representan Egipto. Lamentablemente Salomón tuvo muchas mujeres, la hija de Faraón, pero de Egipto trajo caballos. En los tiempos de Jeremías el pueblo tenía caballos y muchos regresaron a Egipto. Y ese es el peligro, dice, no hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Y déjeme decirle, mi amado oyente, uno de los problemas que tenemos en la iglesia cristiana, no solamente en la iglesia apostólica o la asamblea apostólica,
también en la Iglesia Bautista, en las Asambleas de Dios y en otras congregaciones, es de que muchos predicadores se presentan con muchos caballos, unos carrazos, unos trajes. Bueno, miramos en TVN y en otros, en Enlace, predicadores que tienen muchos caballos de fuerza, en limusinas, en carros carísimos, y luego muchos caballos de fuerza en aviones privados. Tremendo esto. Y luego miramos a predicadores con trajes, con relojes, con joyas. ¿Y qué piensa la gente? Pues ellos quieren imitar a los predicadores, y la gente quiere andar como ellos. Ellos quieren demostrar cuánto Dios los ha bendecido sobre los demás. Es que Dios me ha bendecido y no puedo ocultar lo que Dios me ha bendecido. Por eso tengo que exhibir lo último en moda. ¿Y sabe lo que está pasando, mi amado oyente, predicador, ministro, pastor? Usted está causando que la gente se regrese al mundo, a buscar las cosas de Egipto, a querer andar como los que andan en el mundo, en lo último, en la imitación del mundo. ¿Y qué es lo que miramos en la congregación? Gente vestida deshonestamente. Gente, ahora me sorprendo que muchas hermanas apostólicas enseñen la palabra de Dios sin velo. Y es sorprendente, la doctrina apostólica nos está guardando. Y luego miramos también las joyas, aretes y muchas otras cosas. Y eso está causando que la gente se regrese al mundo. Dios ha dicho que no vayan por ese camino. El mundo es representado por Egipto, y Dios no quiere que imitemos Egipto, ni tengamos los ídolos de Egipto, ni tengamos nada que ver con Egipto. ¿Sabe lo que representan las joyas, el oro, la plata? Representa idolatría. Y lo que están causando estos predicadores es que la gente quiera tener esa idolatría en sus vidas. Entonces, eso es lo que representa no tener muchos caballos. Y es interesante porque hay muchos hombres que tienen pequeñas congregaciones, pero ellos esperan grandes salarios, quieren lo mejor, porque son siervos de Dios y esperan que sus congregaciones les den todo. Y eso no es justo, no es correcto. Eso, al contrario, es piedra de tropiezo. Mire lo que dice el Salmo 27, dice: algunos confían en carro y otros en caballo, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. El Señor, cuando vino, exhibió un Rolex en su mano, exhibió un carro último modelo, o anduvo en avión. Con trabajo se montó en un burro en una ocasión, y era un burro pues del año, ¿verdad? Joven. Pero la Biblia nos dice a nosotros los predicadores, para no ser tropiezo a la gente que vaya a Egipto, se regrese al mundo, debemos de ser humildes. Dice también Jeremías 9:23, y estoy tomando este tiempo porque estoy explicando algo de la palabra de Dios. No quiero tomar el tiempo apresurado sin dejar este mensaje plantado en su mente. Mi amado oyente, el mundo está acelerado, pero la palabra de Dios no. Dios dice en su palabra: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Oiga eso, mi amado oyente. Tantos caballos que tienes y quieres tener más. Varón, tienes muchos caballos en tu casa y quieres tener más. Ah, no puedo ir a la iglesia porque tengo que darle de comer a mis caballos. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y estás perdiendo como rey tu trabajo, tu responsabilidad. Dice Dios: mas alábese en esto los que se hubieren de alabar, el entenderme y conocerme, entenderlo y conocerlo. Hay predicadores que no entienden a Dios ni lo conocen, pero leen las Biblias y de la palabra de Dios predican sin conocerle ni entenderle. Dice que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No quiero, no, Dios no quiere que tengamos muchos caballos. No. Mire, uno de los más grandes predicadores fue Pablo. Y Pablo decía: sé vivir en humildad. Otra de las características del rey es que no debe de tener muchas mujeres.
Deuteronomio 17 y 17 dice: no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y esto lo estamos viendo, amado oyente, varones, jóvenes. Dios tiene un hombre para una mujer y una mujer para un hombre, no dos. Aquí Dios está hablándonos en contra de la poligamia. Nos está enseñando. Y lo que vemos en muchos de estos líderes es que se divorcian y se vuelven a casar y continúan en el ministerio. Y al tiempo se vuelven a divorciar. Y esto es una, ya está ocasionando en el mundo un olor desagradable. Y nos juzgan a los predicadores. Nos comparan y nos ponen en una misma medida. Lo que quieren es dinero. Lo que buscan es dinero. Y luego andan, pues, bueno, más y más líderes en la iglesia están violando el espíritu de este pasaje, ya que se casan y se divorcian y se vuelven a casar numerosas veces. Esto está causando malestar, disgusto y alarma entre muchos en el cuerpo de Cristo. Yo creo que sí. Dios nos ayude. Otra de las cosas es amontonar plata y oro en exceso. Y el rey no debería de tener esto. En otras palabras, lo que Dios nos enseña es aprender a vivir con lo que Dios nos da. Dice el apóstol Pablo: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. Y hay muchos que ya fueron traspasados con muchos dolores. Es cierto, como pastores, como ministros, no hay ningún problema con un pastor de recibir un salario digno, acorde con su trabajo duro y el tamaño de su iglesia, para que se puedan dedicar o pueden dedicar su tiempo a ministrar a la iglesia y no distraerse por tener que ir a trabajar. Eso es muy verdad, es muy verdadero. Bienaventurada la iglesia que honra con una asignación a su pastor fielmente. Y bienaventurado el pastor que se dedica a la obra del Señor, que atiende a la congregación, que ora por la congregación, que se prepara espiritualmente para traer un mensaje a la congregación y que continuamente está llevando a la congregación a la palabra de Dios y a la presencia de Dios. Esa congregación es oro, ese pastor es oro, esos predicadores son oro, y esta es la voluntad de Dios. Pero aquellos que buscan enriquecerse vendiendo la palabra de Dios son asalariados. Viene el lobo y los primeros que corren son ellos. Mire, el apóstol Pablo, él dijo en 2 Corintios 6:10, escuche esto, mi amado oyente: como pobres, pero enriqueciendo a muchos. ¿Con qué? No con oro, con plata, como dijo aquel predicador Pedro: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Y aquí nosotros somos ricos con Cristo, y en el nombre de Jesucristo tenemos todo poder, toda autoridad para sanar, para echar fuera demonios, para convertir, para librar a los ciegos de la potestad de Satanás y traerlos al Dios verdadero. Qué ricos somos con el Evangelio, como pobres físicamente o materialmente, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Todas las cosas que son y pertenecen a la vida y a la piedad, dice Pedro, nos han sido dadas. También Pablo dijo en Filipenses 4:12, dice: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidades. Mi amado oyente, escuchó eso. Como reyes es lo que Dios nos instruye. Como predicadores, como ministros, como trabajadores en la obra del Señor, es lo que Dios nos pide: humildad. No enriquecernos a base de la palabra ni del nombre del Señor Jesucristo. Y como predicadores, no enriquecernos de la congregación. Es un trabajo en unidad, el pastor, el ministro con la iglesia, juntos trabajando en la obra del Señor, en comunión, como los varones de Cosuba, con su rey en su obra. Entonces, otra de las características importantes
El hombre de Dios, la mujer de Dios debe de ser un hombre o una mujer del libro, la Biblia. Una de las características del rey, como reyes que somos, como sacerdote, una de las responsabilidades que tenemos es escribir prácticamente la Biblia. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. El rey tenía que comenzar desde Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo Génesis, las historias, Abraham, el cautiverio, Éxodo, Levítico, Números. Y cuando llegaba a Deuteronomio, y eran meses y meses que habían pasado, pero palabra tras palabra las había analizado junto a un escriba que le iba aconsejando todo. Y nosotros, diáconos, ministros, praise team, músicos, no podemos ministrar sin el libro, sin tener palabra de Dios. Dice, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Se da cuenta de la responsabilidad del rey. Pero hay reyes tan descuidados que ni escribieron la ley, ni leen la ley, ni les importa la ley, y viven día a día almacenando caballos, teniendo muchas mujeres, juntando oro y plata. ¿Y qué van a tener de respuesta al Señor Jesucristo? Mi amado oyente, los varones de Kosuba eran artífices, eran trabajadores, trabajaban los campos, pero estaban sentados con el rey en su obra. David tenía sus administradores, Usías tenía sus administradores, era amigo de la tierra, y nosotros tenemos nuestro trabajo a desempeñar. Amados oyentes, nosotros los cristianos somos gente del libro. Dice en Timoteo, Pablo a Timoteo, de la niñez, desde la niñez ha tenido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí nos dice, toda la escritura es útil para enseñar, es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y finalmente, varón, para terminar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, como sacerdote, como rey, sea perfecto, no enano, no cojo, no sobrado, no ciego, no jorobado, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué vas a hacer de hoy en adelante? Casi estoy seguro que nunca habías escuchado esta enseñanza, pero ¿qué vas a hacer con ella? ¿La vas a guardar en el repertorio que se va perdiendo en Facebook o en YouTube? ¿O qué vas a hacer con ella? Todos tenemos una opción que hacer. Pero Josué fue muy sabio en dejar ese dicho y esa disposición. Ustedes escojan qué van a hacer, a quién van a servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Qué decisión vas a tomar, varón? Y me estoy refiriendo a los varones, varones que andan detrás del volante, varones que van a la construcción y trabajan de 3, 4 de la mañana. No pueden decirme nada, yo estoy trabajando ese horario, estoy manejando, conozco el trabajo. Antes que no lo conocía, podía decir, bueno, pobrecitos, se levantan temprano y trabajan tarde, pero ahora conozco el trabajo, ando manejando también choferes. So, ¿qué van a hacer? ¿Van a apartar un día a la semana para asistir a la iglesia? ¿O llegas y descargas y te vas? Y descuidas al rey y descuidas sus obras. Suena fuerte esto, ¿verdad? Y varón, dices tú, es que yo trabajo toda la semana y a veces hasta el sábado y a veces hasta el domingo, no tengo tiempo para la iglesia. No se trata de que tengas tiempo para la iglesia, se trata de que tengas tiempo para el rey. Pero lo has descuidado. Has amontonado todo menos la amistad del rey, la comunión del rey. Qué diferente los varones de Kosuba. Para terminar, dice, los varones de Kosuba, y se da sus nombres, Joás, Saraf, el Espíritu Santo conoce tu nombre, te conoce, joven, te conoce, me conoce, los cuales dominaron a Moab,
el perpetuo enemigo de Israel, ellos lo dominaron. Ellos dominaron la carne. Ellos dominaron los deseos del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Ellos dominaron a Moab. Y aquí nos dice: y volvieron a Lehem, según registros antiguos. Mi amado oyente, hay un registro antiguo donde Dios te tiene anotado. El libro de la vida del Cordero, tu nombre fue escrito desde antes de la fundación del mundo. Significa que es muy antiguo ese registro. Pero en este tiempo, cuando Dios te llamó, y te llamó para buenas obras, tú fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero no andas en ellas, andas en todo, pero el menos en esas obras. Entonces, analiza tu vida, analiza tu caminar, analiza tu comportamiento. ¿Te estás portando varonilmente? Jóvenes, nueva generación, nosotros les hemos cedido lugar. Ah, pero tienen que ganarse ese lugar de ahora en adelante. Nosotros los entrenamos, los ayudamos y crecieron, pero han descuidado su lugar. Ahora van a tener que ganarlo para poder administrarlo. Y mire lo que dice ya en las últimas palabras. Dice: estos eran alfareros. El alfarero trabaja con el barro. Se le quiebra la masa, el vaso, y lo vuelve a formar. Nosotros somos barro en manos del alfarero, pero también nosotros estamos formando carácter. Como padres estamos formando el carácter de nuestros niños. Niños pequeñitos que vienen sin un carácter formado, y se tiene que corregir, se tiene que formar a una imagen, la imagen de Cristo. Pero esa imagen la moldea el padre con su propio carácter. Y dice aquí: y moraban en el medio de plantíos. Ellos moraban en el medio de plantíos. Hay una viña, la viña del Señor, y los que trabajamos en esa viña moramos en medio de ese plantío. Andamos en la iglesia, andamos entre hermanos, andamos trabajando la obra del Señor. Cosechamos, sacamos zacate, quitamos raíces, regamos, abonamos. Queremos que la viña del Señor sea fructífera. Queremos que la iglesia crezca, que madure, que haya fruto. Y luego dice: y cercados. O sea, nosotros tenemos un cerco, tenemos linderos. Nosotros estamos protegidos en la viña del Señor. Nadie nos puede dañar. Como a los dos testigos, ¿recuerdan? Dios nos ha dado protección y ha dicho en su palabra: no toquéis a mis ungidos. Entonces nosotros estamos cercados por la palabra de Dios, por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. Y aunque estamos en el mundo, pero que no debamos o no debamos ser influenciados por el mundo. No regresemos a Egipto, dijo Dios, no volváis jamás por ese camino. Y lo bonito esto, oiga mi amado oyente, lo bonito, y ojalá que quede grabado en su corazón, hablando de los varones de Cosuba. Moraban, aunque en plantíos cercados, ellos moraban allá con el rey. Es interesante, pero ellos no tenían sus fábricas en el palacio. El rey salía del palacio y venía a sus fábricas. Dejaba los ejércitos, dejaba los influyentes, a los importantes, la élite, y el Señor venía a los humildes trabajadores, a los artesanos, a los alfareros. Y ahí le ponían su silla, el rey se sentaba, platicaba con ellos, ellos se reían con el rey, posiblemente alguien hacía una broma por allá, y qué bonita comunión. Su trabajo lo perfeccionaban, lo hacían lo mejor que podían, porque ahí estaban delante del rey. ¿Y qué vamos a hacer nosotros, hermanos, si el rey está con nosotros? Pero a veces se nos olvida que el rey está en la iglesia, y nuestros servicios son a veces desparpajados o sin orden, y a veces decimos: es para el Señor, acabo es para el Señor, y mal todo. No, mi amado oyente, tenemos que mejorar en todos los aspectos. Por último dice: estaban con el rey ocupados en su servicio. Qué bonita palabra, ocupados en su servicio. Eso es lo que yo quiero. Ser hallado fiel hasta el final. Que al final de nuestras vidas se puede decir de nosotros: pues siempre estuvo ocupado en la obra del Señor, siempre estuvo trabajando, se preparó, enseñó con gracia, oró por los enfermos, se dio y dio. Estuvo ocupado.
Y esa es una hermosa palabra. Los varones de Kosuba, ocupados en su servicio. Amados, Dios los bendiga. Es el mensaje para los varones, para los jóvenes, para toda la iglesia. Espero que no haya en la iglesia mutilados, ni ciegos, ni cojos, ni sarnosos. Y espero que no haya varones con testículos magullados. Dios les bendiga y Dios los guarde. En otras palabras, espero que no haya perezosos. Oremos a Dios. Padre celestial, gracias te damos en esta tarde. Bendito Señor, por tu hermosa e instructiva palabra para nosotros, tu obra en este tiempo. Gracias te damos por la diligencia de tus siervos, los predicadores, los que trabajan, los que llegan temprano, los que acomodan, los que se preparan en la música, en la alabanza, los que recogen, limpian y todos sirviendo en tu obra con el Rey. Te doy gracias por ellos y te pido, Señor, por los que en alguna manera se encontraron a sí mismos deficientes o físicamente inadecuados, que representa también su falta de espiritualidad y de servicio en tu obra. Te pido, Señor, que los bendigas y los guardes en esta tarde. Gracias por los padres, gracias que nos diste el privilegio de ser padre. Padre celestial, gracias por hacernos fructíferos, por ver generaciones delante de nosotros, por los cuales te pedimos que tú los bendigas y los guardes. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Un padre es quien te guía por buen camino, que con amor enseña a sus niños, hombre trabajador de sacrificio, que trata a su familia con cariño. Hombre con virtudes y defectos, tan grande y con corazón inmenso. Lo que aprendas estando consigo, lo recordarás toda tu vida. Siempre está cuando lo necesites, seas hombre grande o niño pequeño. El que te consuela cuando estás triste, te apoya en las metas y los sueños. Aquel que te enseña cuando no sabes, corrige cuando estás equivocado. Inteligente y con mucha experiencia, da la vida por tenerte a su lado.